El precio que Dios pagó por usted. Muertos en delitos y pecados. Hoy en día la mayoría de la gente no percibe estar muerta en espíritu y tampoco perciben pertenecerle a Satanás. Por eso quienes son engañados por Satanás caen en el ingenuo pensamiento que dice: aunque en mi vida tenga pecado, iré al cielo. La Biblia dice en Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Significa que todos nosotros estábamos muertos ante los ojos de Dios, por lo cual el pecado arruina toda vida humana. El pecado condenará un alma al infierno por toda la eternidad. La condición humana. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. El precio que Dios pagó por usted. Tenemos que entender que la salvación se puede recibir solamente por medio de la obra de Cristo Jesús y no por alguna obra humana. Dios ama al mundo, le ama a usted, habiendo visto a todos los hombres bajo pecado y condenados a la destrucción eterna por esa causa. Él expresó su amor dando su unigénito Hijo amado para llevar el castigo del pecado, el cual es la muerte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Lo que su muerte significa. En su muerte Jesús tomó el lugar del pecador, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Jesucristo había muerto siendo crucificado sobre la cruz, no por su propio pecado, sino por nuestros pecados había sido crucificado. Si nuestros pecados no hubiesen sido trasladados a Jesús, el Señor no hubiese muerto por nuestros pecados. Antes de que lleguemos a nacer, de antemano Dios había trasladado nuestros pecados a Jesús, por lo cual el Señor Jesús recibió el castigo a causa de nuestros pecados. Él le salvará a usted. Ahora mismo el Salvador quiere salvarle. Él murió en lugar de usted. Espera que su alma descanse en la obra que Él ha hecho por usted. Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Usted puede ser salvo ahora. Habiendo comprendido el precio que Dios pagó por usted, ¿cómo puede seguir sin recibir a su Hijo como su Salvador personal? Acéptele a Él en este mismo momento. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. Algo que recordar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Recuerde que Dios envió a Jesús por usted, para darnos vida eterna, para que seamos uno con Dios.
Le invitamos a nuestra iglesia. Usted será bienvenido.